Ricky, estoy contenta de verte, pero sobre todo de escucharte. Porque estoy hablando, ¿verdad? La última vez era por señas. Sí, la última vez que te vi, todas las mujeres que estaban a mi alrededor decían, es que es el hombre perfecto, guapo, encantador y mudo. Y no habla. Hace todo lo que yo diga. Y ese día yo estaba ronco. Y por la noche tenía show, o sea, una de esas locuras. Pero claro, ahora estoy hablando. Es que ha sido una locura, Evita. Y yo que tuve la oportunidad de ver la obra, realmente no desapareces nunca de escena, Ricky. Y además es como magnético, porque uno te persigue por todo el escenario y es imposible no enamorarse del Che, de tu personaje. Eso está bueno, eso me gusta. Mucho trabajo, pero nunca me aburro. Pero veo que te diviertes también, porque este montaje de Evita yo sentí que era mucho de sátira también a este personaje tan amado y tan odiado. Cínico, cínico. El sí. Che puede ser bien sarcástico y Evita pues despertó y sigue despertando muchas emociones, mucha gente que la ama, mucha gente que la detesta, ¿no? Porque tomó decisiones agresivas. Yo digo que en esta vida, si todo el mundo te quiere, algo está mal. Y en el caso de ella, pues fue una mujer que caló muchísimo. Y yo soy el que está detrás de ella, amándola, odiándola de una escena a la otra. De hecho, te fuiste de vacaciones hace poco y la taquilla se fue al piso, Ricky. Yo estoy sumamente agradecido con todo el público que viene todas las noches. A mí lo que me gusta de esto es que sí, estamos de una manera u otra dejando saber que los latinos movemos la economía. Te exige muchísimo esto. Ya tus hijos empiezan el colegio pronto, creo, ¿verdad? Bueno, ya están en el colegio, ya están en el colegio. ¿Y cómo es la dinámica en las mañanas? ¿Me contaste alguna vez que te despiertas con nosotros cuando Despierta América? Yo veo Despierta América, por supuesto, ahí empieza mi día en Despierta América. Y sí, me preparo y afortunadamente tengo ayuda, que mientras estoy preparando la ropita, pues ya está el desayuno preparado, si no es que preparo la ropa en la noche, pero es fácil. Ok, vamos a jugar. Yo tengo aquí muchos años de tu vida y de tu carrera. Y yo quiero que cuando veas la foto me digas una palabra, lo que se te venga a la mente, ¿ok? Esto es peligroso. Comenzamos con la primera. Me voy a arrepentir de muchas cosas. No. No te va a doler. Yo no me arrepiento. Yo me arrepiento de nada. A ver qué pasa. Ahí va. Un peluquero me hacía falta. Ese recorte estaba pésimo. Y en esta época de mi vida yo usaba lentes de contacto azules, pero en esta foto no. Un problema de identidad terrible, la verdad. Prepárate, ¿eh? A ver. Un poco más rebelde. ¿Usaba mucho champú? Yo creo que ese es el problema, que no usaba mucho champú. Pero yo estaba viviendo en México en ese entonces. Y esa fue la primera portada de mi disco como solista. Ay, 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 ay. Está buscando. Cuando se une la política y el mundo del espectáculo. Mira, qué bien, tremenda actriz. Mi primera telenovela como solista y trabajar con Angélica fue fantástico. Alcanzaste muchas estrellas, mira, y ella era también. Era la primera vez que yo trabajaba como actor y era la primera vez que ella trabajaba como cantante. Un momento, yo creo que me veo más joven que las otras fotos, yo creo. A ver. Un poco nervioso, porque con el servicio secreto detrás de uno, uno tiene que tener cuidado con cualquier movimiento que pueda pasar. Pero un gran señor y de una... ¿Ay, qué le estabas diciendo? Yes, you can, en nombre de todos los latinos. En realidad, él estaba diciendo, thank you very much, Ricky. Yo, thank you. Este es solamente el comienzo de lo que yo puedo hacer por su campaña, porque creo en él. Esto fue el mes de enero. En las peores noches, ¿no? Donde está, no sé, a lo mejor la fiebre o el dolorcito de estómago. Eso no lo cambio por nada. La familia. Mucha calma. Mucho amor. Sin miedo. Sí, bien seguro de mí mismo. Sé que cuando eras pequeñito, cuando llegaba gente a tu casa, tú salías con un instrumento a recibirlos. Yo lo traje por acá. Me trajiste una cuchara de madera. Aquí está. Pues mira lo que ¿qué pasa? ¿Qué hacías tú con eso, Ricky? Yo no sé, bueno, yo me metía a la cocina. Yo tenía como que dos facetas como artista. ¿Qué cantabas? Mucha música de Menudo. ¿Así? ¿Ah, y de Chespirito. ¿En serio? No, no es broma.
Sí, el churin churin fun fly. Sí, hay una palabra clave que significa quién sabe. Churin churin fun flies.